mujeres como ella no trascienden por su belleza de sex symbol, sino por otros dones como la riqueza, su fealdad o la sublimidad del arte. Doña María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera no fue reconocida precisamente por el nombre de pila que sus padres amantísimos le endilgaron en honor a toda su ascendencia cuando nació el 16 de junio de 1845, según algunos. Sin embargo, otros señalan como fecha de nacimiento de tan ínclita dama 22 días después, es decir, el 6 de julio de 1845, y esa es la fecha que se ha tomado como oficial aquí en Mazatlán, donde la cultura es controlada todavía por una chusma mafia. También como oficial, pero sin tantas discusiones históricas, tenemos la de su muerte, el 30 de agosto de 1883. Doña María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera fue conocida como el Ruiseñor Mexicano con el nombre artístico de Ángela Peralta. La alegoría de su vida es digna de una película hollywoodense por las vicisitudes que debió de afrontar para llegar a ser la más famosa cantante de ópera que ha dado México. Desde los 6 años ya mostraba enormes facultades vocales y a sus 8 años cantó La Cavatina de Belisario en 1853, por lo que fue aclamadísima. A los 15 personificó la Eleonora del Trovador de Verdi, por lo cual muchos pidieron su viaje a Europa. Su padre fue uno de los hombres más celosos y despóticos que trataron de reprimir sus virtudes, sin embargo logró salir adelante. De acuerdo con las muchas biografías de ella, entre las que destacan Ángela Peralta, de María y Campos, de Ediciones Xochitl, de 1944, la de Manuel Toussaint, también de 1944, y la de Raquel Díaz de León de la UNAM en 1992, titulada Evocación a Ángela Peralta, o la biografía de Sergio López Sánchez denominada In Articulo Mortis, la diva mexicana debutó el 13 de mayo de 1862 a los 17 años en el Teatro Scala con Lucía de Limantur. En Turín, Italia, cantó ante Víctor Manuel II y su esposa La Sonámbula de Bellini, siendo aclamada en 32 ocasiones, que salió al centro del palco escénico. A raíz de esa ocasión le llovieron contratos en Roma, Florencia, Lisboa y El Cairo, hasta que en el año de 1865 trata de regresar a nuestro país, invitada por el emperador Maximiliano de Habsburgo, pero no fue posible, por lo que se casa en Madrid con el literato Pedro Castera y es hasta 4 años y medio después que puede regresar a México. El 28 de julio de 1872, tras entrevistarse con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, realiza una breve gira por el país y luego regresa en agosto a Europa. Luego tardaría 10 años en regresar acá después de cantar en el Gran Teatro Nacional. A Mazatlán llegó en agosto de 1882, donde enfermó de fiebre amarilla y en su lecho de muerte contrajo segundas nupcias con su empresario y representante, el literato Julián Montiel y Duarte, de quien se decía era su primo, muriendo al día siguiente, un día como hoy, pero de 1882, dejándole una gran herencia, sobre todo en joyas que, se supone, de acuerdo a las malas lenguas, propició la fortuna de uno de los apellidos ilustres que trascienden en Mazatlán. A pesar de la oposición de su padre, este sufragó los gastos para su primer viaje a Europa en 1861 y fue el 13 de mayo de 1862 cuando por vez primera se le llamó el Ruiseñor Mexicano. Años después, cuando arribó a Mazatlán procedente de Guaymas y La Paz, se le hizo un recibimiento fastuoso, con todo e himno nacional y un desfile por las principales calles de la ciudad. El lugar donde murió todavía existe en la calle Carnaval, aunque la placa conmemorativa ya se la robaron, y la habitación del hotel fue absorbida por el teatro que lleva su nombre aquí en el puerto. En Mazatlán fue sepultada en el panteón que lleva su nombre. Sin embargo, años después, sus restos fueron exhumados para ser trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres.
ha sido inmortalizada con una colonia y varias calles que llevan su nombre en Ciudad de México y un busto en Italia. Hoy se cumplen 135 años de la partida de María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta y Castera, mejor conocida como Ángela Peralta. Ha sido la soprano de mayor trascendencia mundial que ha dado México y es una de las grandes figuras de la ópera internacional. En su época ella estuvo en los más grandes escenarios que había de su tiempo y por supuesto cantó para los públicos de todo tipo, en Europa sobre todo y en México, desde reyes, zares, emperadores, hasta el público en general, por ejemplo los que se reunían en México en los teatros para escuchar su arte. Fue una mujer en México controvertida porque en algún momento ella cantó para Maximiliano y Carlota y aceptó que Carlota la designara con un título real en su época. Y esto pues fue mal visto por los republicanos juaristas y de alguna manera eso le ganó pues cierto rencor de los que después van a triunfar y eso hizo que se retirara del país. Estuvo en Europa muchos años y finalmente cuando regresa en los 80 pues inicia una gira a nivel nacional como las que hacían cuando era muy reconocida en México. Hacía esa gira de regreso para pues retomar su sitio en el escenario nacional y justamente en esa gira en agosto de 1883 llegó a Mazatlán en pleno agosto, el mes de la canícula, con la desgracia de que le tocó aquí ser parte de la epidemia de fiebre amarilla que asoló al puerto, dejó una gran estela de mortandad y entre los muertos pues estuvo ella y una parte importante de su compañía italiana.